del camino del Ángel de la Independencia al Monumento a Cuauhtémoc, la gente se ha ido sumando. La mayoría son perredistas de la Ciudad de México, del Estado de México, mucho chihuahuense. Y como podemos escuchar, la crítica fuerte sobre César Duarte. Una extraña mezcla de perredistas y panistas. Lo que habla que podía ser que el amaciato PRIAN se haya transformado en PANREDE, un enredo de partidos. En esta travesía histórica de 15 días de lucha pacífica, que hoy puedo anunciarles ha rendido muchos frutos para México todo y ha logrado para Chihuahua las demandas básicas que nos pusieron en marcha por la geografía de México. Que el gobierno federal lleve a cabo las solicitudes de detención inmediata de César Duarte Jaques con fines de extradición por todas las órdenes de aprehensión en su contra, más las que se acumulen en las próximas semanas. Y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público restituya de inmediato a Chihuahua, la próxima semana, los 900 millones de pesos que se le adeudan desde diciembre pasado y que nos fueron retenidos injusta e inmoralmente. Que nadie se equivoque. Este no es un triunfo de Javier Corral. Este es un triunfo colectivo del pueblo de Chihuahua y de México. Ha triunfado la dignidad de un pueblo en defensa de su soberanía, de un pueblo que no conoce la abyección, y ha triunfado la solidaridad de los demócratas de México, que más allá de partidos y sin estos, luchan contra la corrupción y la impunidad y quieren un auténtico federalismo tributario, transparente y justo, que haga del presupuesto público el principal instrumento para lograr el bien común y no un instrumento de control político y menos un mecanismo con el que se negocie impunidad. Que esa corrupción debe tener un castigo ejemplar, que esa corrupción política jamás puede ser negociada ni perdonada, porque el que roba desde el gobierno no solo roba unos centavos, unos pesos, unos millones o miles de millones, se roba la esperanza, se roba las oportunidades, se roba los derechos de la gente a una vida digna, porque ya se ha vuelto a montar otra embustera operación mediática del nado sincronizado, el tema que tiene que ver con Alejandro Gutiérrez. La coneja. La vergonzosa jornada. No hemos negociado ni jamás lo haremos la justicia que Chihuahua reclama. Sí hemos querido eliminar pretextos y obstáculos. Todos saben cómo se ha venido construyendo por el PRI y su precandidato presidencial José Antonio Meade. Todos saben cómo se ha venido construyendo por el PRI y su precandidato presidencial José Antonio Meade en defensa no solo de Alejandro Gutiérrez sino de César Duarte, porque Meade es el verdadero amigo de César Duarte. El cuento de que al exsecretario general del PRI se le ha torturado psicológicamente en Chihuahua.
José Antonio Meade Curibreña ya había decretado la tortura de su otro amigo Alejandro Gutiérrez. Dijo en Querétaro: por primera vez hay un gobernador en la historia de México que tortura. Sí lo dijo. Claro que lo dijo. Lo tenemos certificado, esa declaración, con notario público. Por eso, y porque nada tenemos que esconder, es que hemos aceptado el traslado, pero primero, una certificación del organismo internacional más prestigiado en materia de derechos humanos. ¡Bravo! ¡Bravo! Gutiérrez seguirá en prisión preventiva como medida cautelar impuesta por el juez. El federalismo se hace valer cuando los estados, con dignidad, demandan los recursos a los que tienen derecho, y no cuando tienen los gobernadores que arrodillarse suplicando que la discrecionalidad del poder los favorezca. Ese camino hoy se va a empezar a agotar en México. Vamos a conquistarle también la libertad a los demás gobernadores de los demás estados del país. Pronto convocaré en Chihuahua a una asamblea nacional sobre un nuevo federalismo tributario, más justo y transparente, que honre el pacto republicano. Adicionalmente, convocaremos a organizaciones civiles, empresariales, sociales, académicas y de toda índole para articular y organizar un movimiento nacional en contra de la corrupción política. Y este es el final de la visita de Javier Corral y los acarreados del PRD que vinieron a vitorearlo. Así terminó el show de Chihuahua en la Ciudad de México.